No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día. El Señor cada domingo nos regala de una manera especial su palabra. Cuando nos reunimos todos como comunidad para celebrar la Eucaristía, el primer gran alimento que Él nos ofrece es el alimento de la palabra. Recibamos ese alimento que Él nos da, que nos da fuerza, que hace que tomemos todas las energías que necesitamos para poder vivir como Él quiere de nosotros. Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y Él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico llevándolo entre cuatro hombres. Y como no podían acercarlo a Él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: «¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: «¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu camilla y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados», dijo al paralítico: «Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: «Nunca hemos visto nada igual». Hoy nos encontramos de nuevo con un episodio de curación, pero es un episodio en el cual avanzamos en la comprensión de las curaciones que el Señor Jesucristo realiza y por lo tanto lo que tienen que ver con nosotros. Porque estaríamos tremendamente equivocados si pensáramos que esos relatos se refieren simplemente a acontecimientos de la época de Jesús y que tenían que ver simplemente con aquellas personas que fueron curadas. No, son relatos que nos pintan a nosotros lo que el Señor realiza permanentemente en nosotros y con nosotros a lo largo de la historia. Hoy se nos pinta una escena bellísima. Él en la casa en Cafarnaúm, con una cantidad de gente que quiere escucharlo, que quiere oírlo, que quiere tocarlo para ser curada. Y unos que traen un paralítico y que lo descuelgan del techo para presentárselo al Señor. Y el Señor le dice: «Tus pecados te quedan perdonados». Ahí tenemos nosotros la frase clave para interpretar todos los relatos de curación. Todas las enfermedades que aparecen allí, de alguna manera, están conectadas con el pecado. Lo que enferma al hombre, lo que destruye al hombre, lo que le impide ser verdaderamente lo que tiene que ser, es el pecado. Hoy en día hay una tendencia a desconocer el pecado, sencillamente. Parece una cosa como estúpida, como pasada de moda. Hablar hoy de pecado, pero ¿qué sentido tiene hablar de pecado? Cada uno tiene que hacer lo que quiere, cada uno tiene que seguir sus instintos, cada uno tiene que seguir sus deseos. ¿El pecado qué es? ¿Enfrentarse a una ley que viene desde fuera y transgredir esa ley? ¿Qué sentido tiene esto? No, el pecado es algo mucho más profundo. El pecado tiene que ver con el corazón mismo del ser humano. Allá en el corazón, nos dice el Señor en otro pasaje del Evangelio, es donde se toman las decisiones de cómo hacer la vida. Y nosotros sabemos perfectamente, porque somos inteligentes y nos damos cuenta de lo que pasa alrededor nuestro, que hay dos formas diferentes de vivir. O una vida en la que no pensamos sino en nosotros mismos, y que por lo tanto lo único que buscamos es nuestro propio interés, o una vida en la cual nos abrimos a los demás y empezamos a servir a los demás. La primera es la vida de pecado. La segunda es la vida del amor a Dios y a los demás. El Señor Jesucristo viene a liberarnos del pecado, que es como una parálisis. ¿Qué significa la parálisis? La persona está inmóvil, no puede caminar, no puede moverse, no puede valerse por sí misma. El Señor la cura
y le da por lo tanto la posibilidad de caminar. Allí el texto nos dice que el curado tomó la camilla y salió con la camilla caminando hacia su casa. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, porque el pecado nos paraliza, porque impide que verdaderamente crezcamos, impide que cada día seamos más humanos, impide que cada día seamos personas más bondadosas, más serviciales, más entregadas a los demás. Como que nos fija en un momento dado de nuestra vida, metiéndonos dentro de nosotros mismos y por lo tanto como que allí nos anquilosa y nos aliena. En cambio, unidos al Señor Jesús, que perdona nuestro pecado, entonces vamos a empezar a caminar con los demás. Vamos a empezar a caminar primero en la vida personal, porque cada vez vamos a ser más capaces de crecer, de ser más, de vivir una vida más humana. Vamos a ser capaces de ir adquiriendo todas esas virtudes fundamentales para el trato con los demás, para la vida con los demás, como es la paciencia, el respeto profundo a los demás, la aceptación de los demás, el tener en cuenta los intereses de los demás. Y vamos a ser, por lo tanto, cada vez más capaces de luchar por la justicia, por la solidaridad, por la fraternidad. Vamos a ser cada vez más capaces de comprometernos con la creación de un mundo nuevo. Eso es lo que nos da el Señor Jesucristo. Él nos da la posibilidad de crecer humanamente, de crecer psíquicamente, de crecer espiritualmente. Él nos da la posibilidad de poder caminar hacia el encuentro definitivo con Dios nuestro Padre cuando llegue el momento de nuestra muerte. Nuestra vida así adquiere el sentido fascinante de una gran caminata, una caminata en la cual todos los días vamos dando un paso adelante, en la cual todos los días estamos avanzando, en la cual todos los días estamos logrando cosas mejores para nosotros mismos y para los demás. Parece paradójico, pero el pecado al encerrarnos dentro de nosotros mismos nos frustra. En cambio, al salir de nosotros mismos nos da todo lo que nosotros necesitamos, porque plenifica totalmente todo nuestro ser. Acerquémonos hoy también al Señor Jesús. Pidámosle a Él que nos cure de nuestras parálisis, de nuestros miedos, de nuestras angustias, de todo aquello que nos impide vivir una vida plenamente humana y vivir también una vida plenamente comunitaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.